Jorge, un colombiano de 60 años, salió de la clínica en la que estuvo internado en Cali durante 16 días tras enfermarse y recuperarse de coronavirus. Pues a mí me comenzó con un dolor aquí en este par de hombros. Era tremendo, tremendo, fuerte. Pero yo no sentí dolor en la garganta, resequedad en la boca, mucho dolor de cabeza, sí. Sin revelar su verdadero nombre por temor a ser agredido por vecinos cuando regrese a casa, el paciente que trabajaba como comerciante en una plaza de mercado de Cali cuenta que los síntomas de la enfermedad comenzaron hace 20 días. Pues yo me la pasé tomando pastas pensando de que pronto era una gripa, ¿ya? No, y poco a poco se me fue. Ya el sábado de ahora, hace 16 días que entré acá. El domingo me fui para mi mujer. Y ya el domingo me hacía mal. Me amanecí con mucho dolor de cabeza. Me recosté y me dieron ganas de vomitar. Y me puse a sudar de una manera tremenda. Y entonces ya le dije a mi mujer, no, pues que a mí me lleve mi mujer. El virus, que ya se ha cobrado la vida de 574 personas en Colombia, 65 de ellas en Cali, no ha afectado hasta ahora a ningún otro miembro de la familia de Jorge, quienes se comunicaron por teléfono con él para evitar el contagio.